A esta hora nos contactamos con Ariel Ávila, experto analista y politólogo. Ariel, bienvenido y cuéntenos, ayer en medio del paro nacional, el gobierno de Iván Duque decidió retirar de la reforma tributaria varios puntos. Finalmente, ¿cuáles fueron? ¿Qué retiró el gobierno finalmente? Esa es una pregunta que aún no se puede responder. El viceministro, lo que se ha dicho, lo que se ha filtrado, el propio presidente ha dicho que el tema de el IVA a servicios públicos en estratos 4, 5 y 6 se retiraría, que el IVA a servicios funerarios, pero aún nada de eso ha sido oficializado. Lo que vamos a ver es una reforma, un gobierno que va a peluquear la reforma, seguramente recoger 23, 24 billones de pesos, van a intentar recoger 8, 9 billones de pesos peluqueando algunas formas, pero ¿qué? Todavía no hay garantía. ¿Pero qué garantiza que lo retirado no se vuelva a incluir más adelante? Todavía garantías legislativas no hay que se va a retirar algo de la reforma, es la palabra del viceministro, el presidente de la República. Eso lo vamos a comenzar a saber desde la próxima semana y también el actuar de los partidos políticos que han dicho, en general varios de ellos, que no van a apoyar nada y que la quieren hundir. Si es así, pues se hundirá en comisión y ni siquiera pasará a plenaria. En todo caso, vamos a ver muchos partidos, como el Partido Liberal, en partido ha dicho que, por ejemplo, no se trata de peluquearla, sino que sencillamente no iría a la reforma. Todo está por verse, pero aún hoy no hay garantías si se mete algo o si se saca algo. De hecho, sacar o meter se puede dar hasta bien avanzado el debate. Eso en cualquier momento puede pasar y como siempre en Colombia a las 11 de la noche se mete o se quita algo. Ariel, en su concepto, ¿usted cree que a pesar del retiro de estos puntos, el paro debe continuar? Si el paro va a continuar o no, en teoría todavía no sabemos. Lo que todo nos indica que va a pasar son algunas manifestaciones esporádicas en grandes ciudades hasta la próxima convocatoria masiva a movilizaciones y va a depender mucho de tres factores. Si el gobierno retira o no la reforma o si la modifica, ¿en qué sentido? Del empuje que tenga el comité del paro para hacer esto sostenido y obviamente del pico de la pandemia. Lo que yo me atrevería a decir, manifestaciones esporádicas en algunas ciudades, la próxima convocatoria seguramente masiva y todo dependerá del manejo mediático que tenga el gobierno de Iván Duque. Un manejo que hasta el momento ha sido bastante errático. En una entrevista, el propio presidente Iván Duque se mantenía en la reforma como si ayer no hubiese pasado nada.